¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que los libros que leemos aquí son de desarrollo humano. Nos salimos del gustito de leer una de Julio Verne. Se me olvidó, pero leímos una de Julio Verne que estuvo buenísima. Ah, Los hijos del Capitán Grant, me parece. Y no, De la Tierra a la Luna. La leímos. Y no, yo ya leí la de los hijos del Capitán Grant. Pero bueno, y ahorita estamos leyendo El mundo de Sofía también, pero la mayoría de los libros que leemos son de desarrollo humano. Y ahorita estamos leyendo uno fantástico, bueno, no fantástico, maravilloso, que se llama La felicidad de nuestros hijos, del doctor Wayne Dyer. Como les digo, este libro me fascina porque este es para educar a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Pero, ¿qué creen? Para poder hacerlo, tenemos que empezar por nosotros. Si nosotros queremos criar hijos sin límites, hijos sin alas, digo con alas, tenemos que empezar por serlo nosotros. Y lo hemos estado viendo. ¿Qué les pareció el video anterior? Donde vemos que son muy importantes el autocuidado, la responsabilidad de uno mismo y que las enfermedades no se heredan, se heredan los malos hábitos alimenticios. Eso es una realidad. Así que eso es lo que vimos, tenemos que empezar por nosotros. Si queremos que nuestros hijos sean sanos, que no estén batallando con las enfermedades, tenemos que empezar por cuidarnos nosotros y enseñarlos a cuidarse a ellos, ¿verdad? Bueno, pues hoy olvidé mis lentes, así que voy a ocupar estos. A ver, entonces vimos eso ayer, que estuvo corto. Déjenme ver porque tiene un aumento diferente y tengo que hacerle hasta acá. ¿Y qué tal esos ojazos, eh? Bueno, dice, la imagen de sí mismo de un niño es el factor más importante para su felicidad y su realización. Los chiquillos que creen que el mundo es un lugar magnífico y milagroso, que ellos son especiales y que se les quiere, tienen una ventaja tremenda sobre los chicos que dudan y son negativos. El jardín de la persona sin límites florece a partir de las primeras semillas que tú plantes en la mente de tu hijo, relativas a quién es y qué puede llegar a ser. ¿Qué? Cuando envías a tus hijos señales muy cargadas de elementos positivos, ellos conciben expectativas de felicidad y de éxito. Comienzan a mostrarse ansiosos de conocer a gente nueva en vez de abrigar prejuicios o sentirse intimidados por los demás. Disfrutan con las ocasiones de demostrar sus aptitudes y, lo más importante, son afectuosos, abiertos y generosos con los demás. En contrapartida, los niños que se sienten poco valiosos están constantemente buscando aprobación y rebosan dudas de sí mismos y temor hacia los demás. Se sienten inseguros en el mundo porque lo ven como un lugar engañoso. Con frecuencia son dependientes y alimentan prejuicios incapaces de dar amor porque lo desconocen. ¿Qué tal? Dice, la imagen de sí mismo de tu hijo debe tener gran interés para ti. Y es algo que tú contribuyes en gran medida a fortalecer. En la cultura japonesa se accede a todos los caprichos de los niños porque de ellos se espera que tengan éxito en la escuela y en el trabajo y que luego mantengan y mimen a sus padres ancianos. ¿Qué tal? Los japoneses han sido intensamente fructíferos en ese aspecto. Trabajan de tal manera en la obtención de la autoimagen que los niños esperan ser felices y prosperar. Perdón, es que con estos lentes no alcanzo a ver muy bien. Esto es algo que todos como padres podemos imitar. El niño que se considera
una persona atractiva y afortunada y cuya imagen se ha ido reforzando a lo largo de su joven vida, no se desilusionará de sí mismo. Sabe que su visión de sí mismo es la clave para la realización de su potencial. Henry Ford lo resumía diciendo: tanto si piensas que tendrás éxito como si no, estás en lo cierto. La respuesta es que tú piensas de ti mismo. La respuesta es lo que tú piensas de ti mismo, y eso es lo que deberíamos de transmitir a nuestros hijos. ¿Qué tal? Fíjense que algo muy importante que dice aquí, ay, es que les digo que con este calor, que dice aquí el doctor Wayne Dyer, es que aunque ya lo sabemos, a veces tenemos que hacerlo consciente, ¿eh? Eso definitivamente tenemos que hacerlo consciente. Nosotros somos los que sembramos la semilla en nuestros hijos del amor propio, de la autoimagen. Nosotros somos los que lo sembramos de tal manera de cómo les hablamos. Ajá. Eso es lo más importante, cómo les estamos hablando. Entonces es muy importante que si queremos hijos felices, fíjense lo que les digo, felices, seguros, exitosos, prósperos, necesitamos reforzar todos los días esa imagen. Ajá, necesitamos reforzarla, necesitamos hablarles siempre de manera positiva, siempre, siempre. Pero ¿qué creen? Tenemos que empezar por nosotros, porque no puedo decir yo hablar de manera positiva a mi niño cuando yo me estoy hablando de manera negativa, porque ya se los dije, los ejemplos gritan tan fuerte que ahogan a las palabras. De repente escuchamos a niños decir: ay, es que soy un estúpido, ay, es que... Ajá, pero no es que sean, es que se regañan como los regañan en casa. Y nosotros mismos nos regañamos, ya de adultos, nos regañamos como nos regañaban de pequeños. Ajá, no se han fijado, observado eso. Entonces, tenemos que trabajar en la autoimagen, es decir, en nuestra imagen, para poder ayudar a nuestros niños. Y fíjense algo muy interesante que dice aquí, ¿no? Que en Japón se trabaja mucho en eso, que los dejan hacer a los niños todo lo que quieran, porque esperan que los niños sean felices, prósperos, exitosos, pero sobre todo amorosos con los ancianos. ¿Qué tal? Me gustó eso. Sí, ya había escuchado que allá hay mucho respeto hacia los ancianos, pero ¿por qué? Porque se los inculcan. Aquí se nos ha ido pasando eso, fíjense. O sea, ya yo he visto ya jóvenes que no respetan a los ancianos, que son muy groseros, que les hablan de tú. Y yo volteo a ver y digo: ¡ay, caramba! ¿Pero por qué? Porque no se los inculcamos. Porque no les inculcamos ese respeto hacia nuestros mayores, hacia nuestros adultos mayores. Sí, ya sé que voy para esa línea, ya casi, pero todavía me falta un año, Pero sí es importante que hagamos hincapié en eso. Tomemos de ejemplo a Japón. Pero ¿cómo? Dándoles mucho amor a nuestros niños, cosas positivas, cosas buenas. No quiero decirles que se les cumplan todos los caprichos así y de que no. Simple y sencillamente que los dejemos ser. Que los dejemos ser. Yo creo que eso es lo más importante, que los dejemos ser. Que los dejemos ser, que respetemos esa esencia y que les enseñemos, más bien que les, sí, que les enseñemos que ellos son únicos y especiales. Y para eso tenemos que trabajar en nosotros. Bueno, pues espero que esta lectura les haya sido de utilidad, y si creen que a alguien le pueda servir, yo les agradezco mucho que lo compartan. Y si me pueden regalar un like para que no se desaparezcan los videos, se los voy a agradecer más. Y si tienen algún comentario por ahí, coméntenlo, por favor. Cuando comentamos, enriquecemos muchísimo la lectura. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita si quieren que les lleguen los videos. Muchísimas gracias.